Yo nací en un pueblito llamado Sabaneta de Barinas, era tres calles nada más y una casa de palma con piso de tierra y pared de bajareque, ¿no? Bien de abajo, clase campesina muy baja éramos nosotros. Papá era maestro de escuela en un campito llamado Los Rastrojos. Ganaba como que era 100 bolívares de sueldo al mes. Mamá, bueno, tareas del hogar. Ellos eran muy jóvenes cuando se casaron a los 17. Mamá tenía 15 años. A mí me crió, en verdad, mi abuela paterna, que ya murió, en un ambiente totalmente campesino. Había que ir en la mañanita a buscar leña, por ejemplo, para el fogón, mi abuela haciendo las arepas. No teníamos televisión, yo vine a ver televisión, mira, casi a los 14 años. Ay, yo no me quiero. Abuela, esto fue lo que conseguimos. Mírenlo ahí. Y se bañan para que coman. Cuando nació Hugo, Adán se quedó unos días, entre comillas, con la abuela. Cuando nació Nacho, se quedó Hugo con la abuela. Por unos días, entre comillas te digo, porque se quedaron toda la vida. O sea, la abuela los crió, la abuela los formó. Lo único es que estábamos muy cerca a todos. Nosotros vivíamos acá, a 30 metros de esta casa, donde la abuela, con su cariño, con su ternura, con su humildad, pero con su firmeza, con su ejemplo de mujer trabajadora, honesta, crió a Hugo y Adán. Porque la abuela era muy solita, ella no tenía a nadie. Pues el hijo menor era mi marido y estaba conmigo. Entonces mi esposo le quiso dejar. Sin gusto mío, yo no quería. Cada vez que yo decía, Hugo, yo voy a buscar a mis hijos, porque mis hijos tienen que estar conmigo. Me decía, no, Elena, porque después le va a dar un infarto a mi mamá. ¿Sabes lo que hiciste en la escuela? Y si se muere, tú eres la culpable. Entonces yo estaba muy joven y creía que era verdad. Doña Rosa era una mujer muy formal, humilde, pero, como se dice, con valores de respeto, mucho respeto. Una señora que fue muy honesta, muy amigable, muy sencilla, muy buena vecina. La casa era muy humilde, pero tenía un patio muy grande lleno de frutas, de naranja, aguacate, piña. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, recuerdo subirme a los naranjos y me sentaba allá arriba, agarraba las naranjas y la pelaba con la mano y me la comía. Mi abuela me decía el pajarito naranjero. ¿Epa, qué haces tú encaramado ahí? Parece un pájaro naranjero. Voy a tener que pegarte, te bajas. Ahorita me vas, abuela. Es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. Estoy muy mal, ¿yo? Es la mamá vieja, imagínate. Dios me lo bendiga, compadre. Thank you.
puedes entrar. Esas aparcas están rotas. Anda a cambiarte. Amundo, me dijo ella. Yo le digo, ¿por qué, mamá? ¿Qué le pasó a uno, mi muchachito, cuando estudiaba? Que me lo retiraron de la escuela porque llevaba la pancreática rota. Escuché, eso por lo menos lo dio Guito, que lo regresaron por una par de pargatas rota. Rota. Y a mí me lo hicieron también, que para ponerse un par de pargatas de goma valía 1.50. Y el de suela valía 2 bolívares. Pero esos 2 bolívares no podíamos poner, porque era muy caro. ¿Cómo sería la situación en el tiempo de antes? Volví y le pregunté yo así. Bueno, esos años 60, esos fueron unos años muy duros, porque en la verdad había mucha pobreza y no habían fuentes de trabajo. La mayor parte de los campesinos se fueron. Nos fuimos de los campos. Yo fui uno. Pero la miseria en los campos era una cosa gigantesca. No hay a dónde trabajar la agricultura, no hay a dónde decir uno que va a sacar cualquier cosa, no hay a dónde producir ni animales ni nada. Así es. Ahí no se conseguía médico, ni hospitales, ni trabajo. La gente venía aquí, se metían a estos montes, hacha, machete y meterle candela y hacer su conuco, que era conuco. Hacer un rancho y vivir allí. Más nada. Esperar esa cosecha, venderla por ahí o, y para comer. Y estamos hablando de 1966. No estamos hablando de 1910 o de 1890. No, 1970 ya casi fue. Nada. Miseria, miseria y más miseria. Y ya los adecos y los copellanos tenían más de una década y todo el siglo. Había pasado 7 décadas ya del siglo. Del siglo XX, y Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo todos esos años. Y eso trajo como consecuencia grandes desequilibrios. Una buena proporción de quienes viven en los barrios de Caracas precisamente vinieron de los llanos o de los Andes o del oriente, de los campos, pues, de las zonas rurales. Ellos o sus descendientes, ahí están. ¿Se regresó a la escuela? No, bueno, con las alpargatas. ¿Y qué tiene las alpargatas? Están dañadas. Bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Yo voy y se cambia y... Bueno, ella iba a llorar. La escuela era muy estresante, en todo el estrés. En el vestir, en la ropa, a pesar de que antes era gente pobre, campesino. El padre tenía que parir la ropa, lo que fuera, para que el niño fuera la que... No hay plata. Nada. El maestro tenía que mantenerlos a ellos, a la mamá aquí, y mantener a Elena, su esposa, allá. Él sabe que esos sueldos eran demasiado poquitos. Entonces, lo que el maestro le daba a doña Rosa no le alcanzaba en verdad para ella y para su muchacho, que era la vida de ella. Hacía dulces que yo vendía en la escuela. A mí me decían el arañero porque yo vendía unos dulces de lechosa que mi abuela hacía, eran muy exquisitos, llamados las arañas, porque tenían forma de araña, pero de dulce de lechosa. Yo vendía tabletas, vendía jugo, vendía frutas. En tiempo de mamones lo mandaba a vender mamones. En tiempo de naranja vendían naranja. Todas esas cosas las hizo él. ¿Qué hago, abuela? Yo me lo dije, compadre. ¿Estás dormido? Sí. Y de eso yo vivía. Humildemente. Ahí no había plata. Ahí no había... nada. Mm-hmm.
Los recuerdos de uno con Hugo era el frasco de Boca Grande donde vendía sus arañas. Muchas veces se le quebraron, muchas veces las repartió, muchas veces nos regalaba. A mí siempre me decía, Delma, toma la araña. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Así como esta tableta, vendía Hugo y araña, que la abuela la hacía para que él vendiera. Y esa, la misma edad de él. Hugo empezó ese a su trabajo. Después salí de clase, un momentico bañándose, un momentico hacía deporte y de la mayoría en la clase y saliera a vender. Ese era su trabajo, su profesión, vender. Pero siempre Hugo muy inteligente. Bueno, que le quitaba las patas y se las comía. Y también que le daba, tenía una novia y le daba araña. Ay, era muy enamorado. A veces aprovechaba las arañas para enamorar a las muchachas. Aquí mismo en las colmenas había una muchacha que a uno le gustaba mucho y siempre dejaba la araña de él y se la regalaba. Cuando no se la regalaba a Telma, se la regalaba aquí a la muchacha familia de los colmenares. Al frente de la casa de mi abuela, donde nosotros nacimos y nos criamos, llegó un día una mujer. Yo me enamoré de esa mujer. Yo era un niño. Bueno, me enamoré como madre. La veía como una madre, por supuesto, un niño. Ella me hacía avena, me daba mucho cariño. Yo le hacía mandado. Era enfermera. Cuando uno se rajuñaba tal, entonces a mí me gustaba que me rajuñaba para que me curara Sara. Y yo decía, tengo tres mamás, mamá Elena, que me parió, mi madre, y a la que quiero muchísimo, mamá Rosa, la abuela, que nos crió a Adán y a mí, y mamá Sara. Yo amé a esa mujer, y yo sé que ella me amó mucho. Y un día se enfermó, y yo recuerdo que era invierno. Tanto recuerdo que era invierno, Adán, que el único carro que en Sabaneta entraba era un viejo Volteo de Miguel Torres, que le ponían cadenas en las ruedas para que pudiera rodar. Era barro y barro aquello, laguna. Ahí montaron a Sara Moreno, me acuerdo clarito. Y yo recuerdo que yo lloré más que el invierno. Y la vi cuando se montó y me dijo, yo vuelvo, Huguito. Yo vuelvo, no llores. Yo vuelvo, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. No volvió. No volvió. A mi abuela le dijeron después, murió. Yo la volví a llorar. No sé cuántas veces la lloré. Murió de tuberculosis. En Barinitas, en 1962, de 27 años de edad. Es decir, que ellos se la llevaron de Sabaneta el invierno del 61. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y era la pelota sabanera, sin muchas normas. Las vacaciones hacía papagayos, hacía zamuras y vendía medio. Ese era comerciante. Pero ese también se lo regalaba. Pero también se lo regalaba.
mi hijo Adelis, que era el más pequeñito, tenía como 4 añitos, tenía que estarle dando zamura y se le caían en los charcos de agua. Y él se ponía bravo porque cada rato llegaba el muchacho chiquito llorando para que le hiciera otra zamura, porque se le había caído en el agua la zamura. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor, Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista de que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y a escribir. Hugo ha sido un historiador desde pequeño de historia Bolívar. Y después que ingresó a la Academia Militar, pues más la desarrolló. Y hoy en día, pues, más hoy siendo presidente, pues todo, de 20 palabras, pues, van 5 de Simón Bolívar. Yo creo que es el guía que tiene Hugo. Porque es Simón Bolívar, ¿no? Todo desde pequeño Hugo ha sido un discípulo de Simón Bolívar. Mi hijo en la escuela era magnífico, no porque soy su mamá. Estamos hablando de un personaje muy importante, hijo de don Vicente Bolívar y doña María Concepción Palacios y Blanco. ¿Saben de quién estamos hablando? De Simón Bolívar. De Simón Bolívar, muy bien, Hugo. El único año que él presentó, porque cuando eso eximía el que salía, sacaba 19 o 20, eximía que no pasaba, no presentaba el final. El único año que mi hijo presentó fue el año que le dio clase el que está aquí. Porque sacó los 19 puntos o los 20, igual lo que sacaba. Pero él dijo, no, tiene que presentar porque van a decir que porque es hijo mío. Y nunca presentaba los finales, chicas, porque él salía eximido. Pues él lo hizo presentar. Para el año de 1966, nuestra escuela primaria, Julián Pino, certifica el grado de aprobación del sexto al comandante que lideriza este proceso revolucionario en Venezuela. Aquí tenemos presente el libro que evidencia su calificación en un nivel de 18 puntos, una calificación bastante notoria y destacada. Pues uno salía de clase del grupo escolar Julián Pino, pues nos veníamos de tarde a bañarnos aquí a la Madre Vieja. Aquí nos reuníamos todas las infancias de aquella época, la mayoría, porque éramos 4. Entonces venía uno, la mayoría venía, uno se bañaba aquí. Un pozo ahí que se le decía el pozo de Samancito, y ahí no más tallaba los muchachos, un huevo que se hacía la corúa. Se barbullía uno y salía ya buscando y se le perdía.
Esos eran los juegos más que había en aquella época, pues. Trompo, papagayo, metra, y venía a bañarse aquí a jugar a la comida. Pero lo que sí se veía uno cuando uno andaba en aquel entonces, es muy familiar. Su mamá es lo principal. Que te proteja mi vida. El poder de Dios bendito y la vida santísima. Su papá, ni se diga. Sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, influyó, sin duda. A mí me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Y todo lo que es familia para Hugo es especial. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora incansable, también maestra. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ella era mi guía con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, Ala, Pala, Tapara, Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros. Cosa bonita esa. La U. No me confunda esta letra con esta. Bendito niño. Era igual a cualquier niño de pequeño, pero era amable con sus hermanos, compartía con los compañeros del colegio. Tendrá que tener defectos, y los tiene, porque nadie es perfecto. Pero en una gran parte, pues, las cualidades, una persona humanitaria extraordinariamente, con un corazón. Eso no, como decimos nosotros los llaneros, no le cabe en el pecho. El amor se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. Una persona extraordinariamente humanitaria, porque el dolor ajeno lo agarra él. En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Se le facilitaba tanto el dibujo. Por lo menos Adán ese no dibujaba nada. Cuando le ponían un dibujo de una vez llegaba. Hugo, me pusieron tal cosa. Hacémela. Y de una vez, ra, 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 ra. Bueno, échele color usted. Y así era con los amigos. Toma, ya tengo chico. Gracias. Estábamos juntos, él los dibujos que lo hacían. Recuerdo que ahí hizo un casco, recuerdo que hacía mucha la bandera de Venezuela. Siempre uno hace una casa, un paisaje, lo más rápido era un paisaje. Un poco de agua lo pintamos de azul, verde, los paisajes. Hugo siempre pintaba era bandera. Que desde niño le ha gustado la pintura y pinta, todavía está pintando. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Y aparte de eso, la disciplina está para el deporte. Él desde pequeño, magallanero, 100%. Entonces mi padre un día se trajo de Barina a un entrenador. Tintán López. Nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma en el patio, él se asomaba. Yo llegué a la casa de ellos, a donde la abuelita, de la señora Rosa Inés.
Ahí me buscaron una cama. Yo creo que ellos durmieron en un rincón por allá y me dieron la cama, le dieron la cama al profesor. Fui a hacer lo que es la cosa de la vida. Nos llevó de regalo unos guantes usados y viejos, pero bueno, cuando yo agarré un guante de béisbol, de los que usaban los grandes, yo dije, llegué al cielo. Yo le regalé dos guantes viejos, uno a cada uno. Entonces en el fondo de la casa, en el patio de la casa, ellos entrenaban ahí. Aquí estamos, aquí se coloca primera base. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol, nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja. Nos enseñó, pues. Sácame ese swing con y me lleva esa pierna hacia adelante. De ahí viene la pasión por el béisbol. Una pasión infinita, muy, muy grande. A ti le gustaba jugar primera base, outfield y pitcher. Le gustaba pitcher, era fanático pitchando. Buen pitcher no era, buen bateador sí era, pero buen pitcher nunca fue. Porque yo le di bastante palo también. Pero fue buen bate, un tercer, cuarto bate de la selección de Barinas, en toda la categoría. Entonces Hugo se enamoró de eso, desde niño. A él le gustó el béisbol. Yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches. Cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, no, era para mí la locura. Y lo ponchó. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Si hizo pitcher fue después ya de grande, ya que se enamoró de látigo Chávez. Vino el amor por él, porque es un amor con el látigo. Para él el mejor pitcher del mundo era Mateo Chávez. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora, accidente aéreo en Maracaibo. La dolorosa tragedia que hoy enluta Venezuela adquiere caracteres impresionantes. Cuando recuerdo aquello, yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Un avión DC-9 de Viasa, con destino a los Estados Unidos, cayó sobre Ciruma. Todos murieron. Entre ellos, el látigo Chávez. Que cuando murió, eso fue como si le hubieran quitado la mitad de la vida a él, pues, en el béisbol. Sí. Porque lo admiraba demasiado. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros. Y yo pinté la cara del látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama, la camita. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el látigo Chávez. Entonces comenzaron a ocurrir cosas, producto de una voluntad que despertó del dolor, ¿no? Del dolor. Yo entonces comencé a acercarme en las tardes, después que salía de clase, en vez de irme a jugar chapita o la pelota de goma frente al liceo, que no me iba a llevar a ninguna parte, yo me iba al estadio La Carolina. Disciplina, tenía, era disciplinado. Tenía una de las cosas más importantes que le gustaba. Era demasiado fanático, le gustaba. Y entonces, el que le gusta eso, él podía llegar. Y mi padre me dijo un día, Hugo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo le dije, bueno, me gusta ingeniería, papá. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Vamos a hablar con Ángel Chávez, un tío nuestro, que profesor de la ULA. Yo por dentro, Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó, nunca se me olvida, un oficial al liceo a dar una conferencia, la escuela militar. También son reforzados e inculcados. Nos llevaron a todos, obligados. Yo no quería, porque yo incluso uno veía a los militares así, desde lejos. Él nunca nos llegó a contar a nosotros que
que él quería irse para la militar, que quería hacer algo. No, 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 no. Lo de él era llegar profesional. El amor a la patria, la defensa de la nación. Me interesé. Y yo, pero solo por buscar el camino al centro de Caracas, al centro del país, perdón, me fui a presentar exámenes al cuartel de Barinas, a un fuerte que está en las afueras llamado Tabacare. Y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma. Y un patio grande lleno de árboles frutales. Y una abuela llena de amor y una madre y un padre llenos de amor. Y unos hermanos y un pueblito campesino a la orilla de un río. Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Muchas gracias. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Para prenderle una vela, un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez.